Hi, the English version will start in a couple moments. Hola, la versión en español empieza al minuto 10 con 50 segundos. Hello, and welcome to this first episode of Unwrap Sex, the bilingual podcast with sexological content. I am Julie, a psychology student, and today's episode may be a bit unexpected for you, and the fact that it is unexpected proves the point that I'll develop throughout the episode. So, let's talk about this weird myth. We think that when we turn 60 years old, our sexuality somehow expires. I have never seen advertisements about condoms or sexual toys with and for elderly people. It seems like they don't care to cover their needs and desires, and I wonder why. I wonder how, I wonder why my grandma doesn't want to buy a sexual toy for her. And condoms for old men. Okay, no, sorry. Sorry for that. I know that my career shouldn't be based on singing, but... Anyway, seriously, why when it comes to sex, we only picture young people? I think about how older adult sexuality is portrayed in society, and it seems to be denied and repressed. Sure, we have some good movies like Nancy Meyer's Intern or Netflix series Grace and Frankie, where it is shown how sexual arousal and sexual activities keep happening in older adulthood. But aside from that, and overall, society still holds prejudices and myths about sexuality in older adulthood. Let me list some of them reading in Triades and BR's book, Old Age Psychology. So, a lot of people believe that older people, first, are no longer capable of engaging in intercourse. Second, they don't have sexual interest or desires. Third, if they are interested in sex, then they are immature, sick, creepy, perverted, etc. For older men can have sexual interest. Older women cannot. And if they do, then they are nymphomaniacs or have sexual perversions. Five, sexual activity is unhealthy at that age, especially if you're sick. Thus, health and sexual capacities are better maintained by not having sex. Six, of course, due to some religions, it is believed that sex outside marriage and without the purpose of having an offspring is sinful, impure, dirty, etc. And since older people are no longer, in theory, capable of reproduction, then it is shameful for them to masturbate and keep having sex. Speaking about masturbation, it is seen as perverted when older people do it. So yeah. These are some of the myths which still run in our society, but in general, we have such pessimistic thoughts around aging. We are so scared of it and find it unproductive, useless, unattractive, and so many other negative adjectives. Thus, older people are stereotyped as being asexuals and don't even dare to feel sexy. So yeah, let's face it. We are used to being gerontophobic and ageist. Meaning we fear and hate old people and everything related to growing old. If you don't believe me, then why is it so normal for us to see posts like, oh, this actor aged so fine, but this actress didn't? And apparently, to age good is to keep looking young and covering beauty standards. If anyone dares to let their body age, people think that they are neglecting themselves. Just look at how hair dye companies benefit from this idea. And I'm not trying to demonize Botox, anti-aging products, or covering your white hair. If you want to do that, feel free to do it. And of course, if you feel good with that, then go ahead. But if you just do that because you want to fit and don't feel comfortable with it, stop it. It's not worth it. Aging good is not about looks, but about being comfortable in your own skin and satisfied with your life.
And I know that I may have changed a bit the subject, but it was really important for me to point out these gerontophobic attitudes. Because every day, life expectancy is higher and we should start learning how to have a healthy older adulthood, physically and psychologically. Let's make something clear. All human beings are sexual beings. Age, sex, sexual orientation, physical or mental limitations, etc. Do not determine whether you are a sexual being or not. If you're human, then you are a sexual being. Why? Well, for starters, because we have sexual organs, but even more than that, because we express our sexuality in our own way, not only in our sexual orientation and gender role, but also in our relationships. By dating, through affection, the way we talk or walk, your body image and how you take care of it, it forms part of our identity. And again, you don't need to have sex in order to have a sexual life, because sexuality relies on you biopsychosocially, and I would say that even spiritually, meaning your body, mind, and how you interact with your environment is how you express this sexuality, you know. So yeah, studies have shown that older people keep having sex, keep having sexual desires and needs, that even though they present physical changes, of course, they can still engage in safe intercourse of any form, and that it's even better for their health as it is also for their affective ties and self-esteem. So, keeping this in mind, I ask you, if we keep repressing one of our dimensions as human beings, which is the sexual one, do you think we will be able to have a healthy life? And I really hope that all of you, or at least most of you, or like 10 of you, think like, no way, if I repress this part of me, I don't think I'm gonna be totally happy, you know? We don't want that. So, what can we do? First of all, stop shaming or seeing as gross something that it is normal. Second, worry about your growth. Start working now on responsible aging by getting informed, exercising, eating healthy, having meaningful relationships, and investing in your future. Do not wait until you are there. Third, if you have a good relationship with your grandparents or elderly people, ask them about this stuff. How was it in their youth and how do they feel now? Do they have any advice for you? This way, you will open up the conversation and both of you will start realizing, or at least acknowledging, sexuality when one gets older. If you are an old adult person, talk to your peers and ask your questions to healthcare professionals. There's nothing to be ashamed of. You have the right to live a healthier sexuality, you know? To those of you, like me, who are preparing yourself or are in a healthcare field as doctors, psychotherapists, psychiatrists, etc., do not assume that your patients do not have sexual experiences anymore because they are old or don't have a partner. When making a checkup or medical record, do not leave questions regarding sexuality aside. Believe me, a lot of our colleagues do that. Do not neglect people's health because it embarrasses you to ask about sex. Last but not least, question today's society's views on elderly people. Be critical about it and identify behaviors which promote gerontophobia. And yeah, I think that's all I can think about for us to start visualizing sexuality in old adulthood. But if you think of something else, please let me know by following me on Instagram as postsugarlight or writing in our webpage on rapsex.com. But at least for now, I mean, to be honest, there's a lot to talk about when it comes to sex and sex when you're old and being old and all that stuff, you know. But I think this, it's kind of a
good approach, and I hope that at least with this, by now, you are thinking about something that you never thought before. You know, like be like, wait a minute, I never thought about my grandparents having sex. Okay, well, maybe don't think about that, but I don't know, that maybe when you grow old, do you want to keep having sex or masturbating or watching porn? I don't know. But I think it's really important that at least for now, we start questioning and thinking about it and try to get the answers, because we have to do a lot of research on this. And yeah. But anyway, I hope that you stay tuned for more information regarding sex. Visit our webpage on rapsex.com. And a big thank you to Felix, our audio engineer, and thanks to you for listening to On Rap Sex. Till next time. Aquí empieza la versión en español. Hola, te doy la bienvenida a este primer episodio de On Rap Sex, el podcast bilingüe con contenido sexológico. Soy Julie, estudiante de psicología, y el episodio de hoy puede que sea un poco inesperado para ti, pero el hecho de que sea inesperado prueba el punto que desarrollaré a lo largo del episodio. Así que hablemos de este mito extraño que pensamos que cuando cumplimos 60 años nuestra sexualidad de alguna manera expira. Visto anuncios sobre condones o juguetes sexuales con y para personas mayores. Parece que no les importa cubrir sus necesidades y deseos, y me pregunto por qué. I wonder how, I wonder why my grandma doesn't want to buy a sexual toy for her and condoms for old me. No, ok, perdón. Yo sé que no debo de basar mi vida en una carrera de cantante, pero se me hizo gracioso, así que ojalá hayan reconocido el tono de la canción. Pero ya, en serio, ¿por qué cuando se trata de sexo solo visualizamos a jóvenes? Pienso en cómo se retrata la sexualidad de los adultos mayores en la sociedad y parece ser negada y reprimida. Claro, tenemos algunas buenas películas como la de Pasante de Moda, de Nancy Meyer, o la serie de Netflix, Grace and Frankie, donde se muestra cómo la excitación sexual y las actividades sexuales siguen sucediendo en la adultez mayor. Pero aparte de eso, y en general, la sociedad todavía tiene prejuicios y mitos sobre la sexualidad cuando se es adulto mayor. Permítanme enumerar algunos de estos. De acuerdo con el libro de Triado y Villar, Psicología de la Vejez, mucha gente cree que las personas mayores, 1. Ya no son capaces de tener relaciones sexuales, 2. No tienen intereses o deseos sexuales. 3. Si están interesados en el sexo, entonces son inmaduros, enfermos, pervertidos, etc. 4. Y en todo caso, los hombres mayores pueden tener intereses sexuales. Las mujeres mayores no pueden. Y si los tienen, entonces son linfómanas o tienen perversiones sexuales. 5. La actividad sexual no es saludable a esa edad, especialmente si estás enfermo. Por lo tanto, la salud y las capacidades sexuales se mantienen mejor al no tener relaciones sexuales. 6. Debido a algunas religiones, se cree que el sexo fuera del matrimonio y sin el propósito de tener hijos es pecado, impuro, sucio, etc. Y dado que las personas mayores ya no son, en teoría, capaces de reproducirse, entonces es vergonzoso que se sigan masturbando o teniendo sexo. Y hablando de masturbación, se percibe como pervertido cuando las personas mayores lo hacen. Entonces, sí, estos son algunos de los mitos que persisten en nuestra sociedad. Pero en general, tenemos pensamientos tan pesimistas sobre el envejecimiento, no tenemos tanto miedo a envejecer y lo encontramos improductivo, inútil, poco atractivo y tantos otros adjetivos negativos, por lo que las personas mayores son estereotipadas como asexuales y que ni siquiera se les ocurra sentirse sexys. Seamos realistas, estamos acostumbrados a ser gerontofóbicos y ageístas, lo que significa que tenemos
lo que significa más bien que tememos y odiamos a las personas mayores y todo lo relacionado con el envejecimiento. Si no me crees, ¿por qué es tan normal que veamos publicaciones como, oh, este actor envejeció tan bien, pero esta actriz no? Y aparentemente envejecer bien es seguir luciendo joven y cubriendo los estándares de belleza, por supuesto. Si alguien se atreve a dejar que su cuerpo envejezca, lo cual es algo normal, que le pasa a todos, la gente piensa que se está descuidando. Solo veamos cómo las empresas de tintes para el cabello se benefician de esta idea. Y no estoy tratando de demonizar el Botox o tus productos de anti-envejecimiento o que te cubras las canas. Si quieres hacer eso, si te sientes bien con eso, adelante. Pero si lo haces porque quieres encajar y realmente no te sientes cómodo con eso, entonces no lo hagas, no vale la pena. Envejecer bien no se trata de verte joven, sino de sentirte cómodo en tu propia piel y satisfecho con tu vida. Y sé que puede que estés pensando como, Julie, cambiaste de tema totalmente, pero era muy importante señalar estas actitudes gerontofóbicas porque la expectativa de vida cada día es más alta y deberíamos empezar a aprender a tener una adultez mayor sana, ya sea física y psicológicamente. Así que dejemos algo claro. Todos los seres humanos somos seres sexuales. Edad, sexo, orientación sexual, limitaciones físicas o mentales, etcétera, no determinan si eres un ser sexual o no. Si eres humano, entonces eres un ser sexual. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque tenemos órganos, no sé por qué dije órganos, porque tenemos órganos sexuales, pero más que eso, porque expresamos nuestra sexualidad a nuestra manera, no solo en nuestra orientación sexual y rol de género, sino también en nuestras relaciones, cuando salimos con alguien, a través del afecto, la forma en que hablamos o caminamos, tu imagen corporal y cómo la cuidas, todo esto forma parte de nuestra identidad. Y nuevamente, no necesitas tener relaciones sexuales para tener una vida sexual, porque la sexualidad depende de ti biopsicosocialmente e incluso espiritual, yo diría. Es decir, que tu cuerpo, tu mente y cómo interactúas con tu entorno es tu identidad y es así como también expresas tu sexualidad. Además, se ha demostrado mediante la investigación que las personas mayores siguen teniendo relaciones sexuales, siguen teniendo deseos y necesidades sexuales que, aunque presenten cambios físicos, por supuesto, aún pueden entablar relaciones sexuales de cualquier forma y que es incluso aún mejor para su salud como también para sus vínculos afectivos y autoestima. Así que, teniendo esto en cuenta, les pregunto, si seguimos reprimiendo una de nuestras dimensiones como seres humanos, que en este caso es la sexual, ¿creen que podríamos tener una vida sana y feliz? Y yo espero que todos, la mayoría, siquiera unas 10 personas de ustedes, piensen, no, no, claro que no. O sea, si reprimo algo que forma parte de mi identidad, que es normal y es parte de mi naturaleza, ¿cómo espero que voy a estar bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, dejar de avergonzar o ver como asqueroso algo que es normal. En segundo lugar, preocuparnos por nuestro crecimiento, por nuestro envejecimiento, comenzar a trabajar ahora en tener un envejecimiento responsable al informarnos, ejercitándonos, comiendo saludablemente, teniendo relaciones significativas e invirtiendo en nuestro futuro. No esperemos a que estemos allí, no esperemos a que, ah, ya, es mi cumpleaños de los 60, debería de hacer algo al respecto. En tercer lugar, si tienes una buena relación con tus abuelos o con personas mayores, pregúntale sobre estas cosas. ¿Cómo fue en su juventud y cómo se sienten ahora? ¿Tienen algún consejo? De esta forma, estamos abriendo la conversación para que así ambos, tanto tú como ellos, empiecen a reconocer la sexualidad cuando uno es mayor. Si eres una persona adulta mayor, habla con tus pares, o sea, con personas de tu edad, y haz tus preguntas a los profesionales de la salud. No hay nada de qué avergonzarse. Tienes derecho a vivir una sexualidad sana. Y
aquellos de ustedes como yo que se están preparando o están en un campo de la salud como médicos, psicoterapeutas, psiquiatras, etc., no asuman que sus pacientes ya no tienen experiencias sexuales porque son mayores o no tienen parejas. A la hora de hacer una revisión o historia clínica, no dejes de lado las cuestiones sexuales. Créeme, eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho y continuamos haciendo, que terminamos siendo negligentes con la salud de nuestro paciente porque nos da pena hablar del tema o preguntar sobre sexo y sexualidad. Y por último, pero no menos importante, cuestionemos los puntos de vista de la sociedad actual sobre las personas mayores. Seamos críticos al respecto e identifiquemos comportamientos que promuevan la gerontofobia. Y esto es lo que podemos hacer a día a día. Y la verdad es que no se me ocurre algo más. Creo que, o sea, en realidad hay muchas cosas de las que podemos hablar cuando hablamos de sexualidad y sexualidad en la vejez y vejez en general. Pero, pues obviamente no puedo abordar todo en un solo episodio y creo que, al menos por ahora, este es un buen acercamiento y espero que se estén preguntando algo que no se habían preguntado antes, como, ¿sabes qué? Sí, nunca me pregunté cómo me gustaría vivir mi sexualidad cuando fuera más grande o en qué momento iba a parar mi sexualidad. Pero si se les ocurre otra manera de aportar esta causa, de que comencemos a visibilizar la sexualidad en la vejez, entonces háganmelo saber mediante un mensaje en Instagram como postyogurtdiet, o pueden entrar a nuestra página que es unwrapsex.com y ahí nos pueden mandar un correo contándome qué es lo que se les ocurre. Pero bueno, por ahora eso es todo y pueden ir a preguntarle a sus abuelos sobre su vida sexual. ¿O no? ¿O sí? Sí, si tienen la confianza, estaría muy interesante. E igual si me lo quieren compartir, estaría genial. Pero bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias a Félix, nuestro ingeniero de audio, y gracias a ti por escuchar Unwrap Sex. Hasta la próxima.